Entonces, esta semana, chiquillos, nos corresponde, estamos en la semana número 31, ¿cierto? Que es del 19 al 23 de octubre. Y vamos a revisar la guía de séptimo básico, que ya pudimos revisarla en la clase Zoom del lunes 19 de octubre junto al profesor Rolando Navarrete, ¿ya? Entonces, aquí el objetivo es caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas, por ejemplo, el clima, el relieve, los recursos naturales, influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega y de la República Romana. Bien, entonces, lo principal que vamos a ver en esta guía tiene que ver con las características fundamentales de Grecia en cuanto a su geografía, ¿ya? Y a una de sus principales ciudades-estado, que es Atenas. Bien. Entonces vamos a ver los principios fundamentales de la democracia. Ya en esta guía nos vamos a centrar principalmente en establecer por qué es tan importante la democracia y por qué es tan importante también Atenas dentro de Grecia, porque fue ahí donde se desarrolló la democracia, ya como un sistema político. Entonces acá el profesor Rolando propone que lean estos dos textos, ya que tienen que ver con, primero, las características geográficas que tenía Grecia, que ya lo vimos, ¿cierto? Que era muy montañosa, que impedía que se comunicaran una ciudad con otra, por lo tanto tuvieron que organizarse en ciudades-estado, cada una con sus propias leyes, con su propio ejército, con su propia organización política, etcétera, ¿ya? Luego, el profesor Orlando nos pide que analicemos la fuente histórica con la letra B, ya que nos habla de la vida política, cómo se organizaron políticamente en Grecia, ya cómo se distribuyeron, de qué forma o quiénes participaban de la vida política en Grecia, principalmente en la ciudad de Atenas. Bien. Y acá también nos pide analizar una imagen que tiene que ver con la colina de Nix, ya que es donde se reunía la asamblea del pueblo a discutir principalmente asuntos políticos. Entonces, chiquillos, en reforzamiento, para apoyar esta actividad propuesta por el profesor Rolando, vamos a ver un video que les invito a analizar y luego vamos a ver, después de analizar este video, cómo podemos responder las preguntas que están establecidas en esta guía. Todos gozamos frente a la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta. Y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo,
Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V antes de Cristo, sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar, ¿no es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Bien, entonces, ahora, de luego de haber visto el video que nos hablaba de las principales características culturales primeros de Grecia, ¿cierto? Su entorno geográfico determinado y marcado por ser una zona muy montañosa, por lo cual se vieron en la necesidad de agruparse en ciudades-estado, o polis, como eran conocidas. Cada una de ellas poseía sus propias leyes, su propio ejército, su propio gobernante. ¿Ya por qué? Porque la comunicación entre ellas era muy difícil. Entonces debieron agruparse en ciudades-estado. Ya vimos también que las dos ciudades-estado más importantes fueron Esparta, ¿cierto? Conocida como una ciudad guerrera, y Atenas. ¿Cuál es la importancia que tiene Atenas? Mucha. ¿Por qué? Porque fue ahí donde se desarrolló la democracia. No la democracia que conocemos hoy en día, una democracia en donde las mujeres no tenían participación, ¿cierto? Donde los extranjeros no tenían participación, donde tampoco tenían participación los esclavos, ¿cierto? Solamente los hombres libres, ¿ya? Y generalmente aquellos que formaban parte de la alta alcurnia, ¿ya? O de la nobleza, ¿ya? Gente con bienes y riquezas. Entonces ahora, luego de revisar el video, ¿cierto? Podemos responder las preguntas que nos propone el profesor Rolando. Por ejemplo, número uno, ¿qué características de la geografía griega son abordadas en los textos? Ya acá recuerden que tienen que apoyarse en las páginas del texto de estudio de ustedes, que todos los tienen en sus hogares, ya, y que son la página, vamos a buscar al tiro, la página 71, ¿ya? De ahí tienen que extraer la información. Entonces, ¿qué características de la geografía griega son abordadas en los textos? ¿Qué importancia tenía la ciudad en dicho espacio geográfico? ¿Cuál es la importancia que tenía, cierto, las ciudades-estado? Observa la imagen, esta que aparece aquí, ¿cierto? Observa esa imagen y lee la información. Luego responde, ¿cómo imaginas que participaban los ciudadanos atenienses en el espacio de la fotografía? Ahí lo pudieron ver en el video también, ¿cierto? Espacios de discusión política, donde arreglaban asuntos en torno a la política que se desarrollaba en Grecia, etc. Ya ustedes ahí con el video y además con los textos van a poder complementar mucho más su respuesta. Y cuatro, ¿por qué el desarrollo de la civilización griega y en particular de la democracia ateniense es significativo para las sociedades actuales? ¿Por qué que se haya desarrollado la democracia es importante para nosotros hoy en día? ¿Ya? Luego acá tienen que completar con la página 71 de su libro, ¿cierto? Tienen que completar esta línea de tiempo o eje cronológico que aparece ahí. Y por último,
Buscar el significado de democracia que aparece en el texto, que aparece también en el video, que lo pueden buscar en un diccionario y plasmarlo acá, ¿ya? ¿Qué significa democracia? Y con eso entonces, chiquillos, estaríamos culminando, ¿cierto? Esta semana del 19 de octubre al 23 de octubre. Bien, espero que les ayude el video, ¿cierto? La guía, para resolver la guía que preparó el profesor Rolando. Les envío un besito gigante, cuídense y no se olviden de estar al día con sus guías de aprendizaje.